Hola, vamos a ver quién anda por ahí. Hoy decidí hacer un live, chicas, a ver quién me está acompañando ahorita. Hola, Elsie, ¿cómo estás, amiga? Vamos a ver quién más se conecta o si no voy a empezar dentro de un rato. Unos minutos porque quiero hacer un look muy rapidito. Bueno, pues ya después saludaré a las que se están conectando. Hoy el día de hoy voy a estar usando la paleta de Bella Forever y voy a estar usando los que son los colores rojo, viene siendo este y con un poco de brillo, y voy a estar usando un translúcido más bajito, pero con el primero que voy a empezar va a ser con el color rojo. Vamos a empezar. Hola, Rebeca. Yo ya tengo preparado lo que es, ya me hice lo que es mi ceja porque siempre me cuesta un poco trabajar en ellas. Entonces procuro tenerla hecha antes de hacer mis videos en vivo. Y aplico también de una vez cuando estoy haciendo mis cejas, de una vez ya el corrector para que de una vez ya lo tenga listo. Ahorita estoy aplicando lo que es un color rojo. Este yo lo usaría para Nochebuena o para Navidad porque es un color que va con todo, un color rojo muy bonito. Aparte es algún color que estoy haciendo rojo, nunca lo he hecho antes. A ver cómo me queda. Aquí en esta parte de acá le voy dando qué tan largo quiero que se vea. Le voy dando color a mi ojo. Este ahí está. Ahorita voy a hacer igualmente lo mismo con el otro. El color rojo es igual que el color negro, que es muy delicado para trabajar en él. Solo voy a ir poniendo de a poquito. Y de una vez lo vas difuminando para ver cómo te va quedando y como lo quieres. Yo en mi caso ya sé más o menos cómo lo quiero, entonces voy aplicando la cantidad suficiente para aplicarlo. Ahí ya quedó este rojo. Ahora voy a con otra brochita. Voy a agarrar un color más bajo. Voy a utilizar esta otra paleta de... No, esta no es. Vaya a jugar, amor. Vaya a jugar.
Mira, voy a utilizar esta de Ana. Y voy a utilizar un color más bajito y va a ser este color, color naranja, nada más para darle un poco de diferencia de iluminación. Y este va a ir aquí en la parte de arriba del rojo. Yo en mi caso siempre también les cuento que los colores más bajitos siempre los me gusta usarlos por encima de la sombra más fuerte porque se ve más iluminado el ojo y le da como una forma diferente, pero pues cada quien tiene su técnica de maquillarse. Yo he mirado que hay personas que primero se ponen el oscuro y luego, perdón, el color más claro y luego el oscuro. Pero pues en mi caso yo lo hago diferente. Ahí ya quedó. Ahora con otra brochita lo voy a difuminar. Para que no se vea el corte de donde termina el más oscuro ni donde empieza el más clarito. Hay que combinarlo muy bien. Y ya quedó. Ahorita voy a hacer el corte de lo que estoy haciendo de mi ojo. Para eso voy a estar utilizando el corrector infalible. Yo uso este. Tú puedes trabajar con el que a ti te guste o con el que te salga mejor, pero pues este es el que yo uso. Si tú estás empezando a hacer maquillaje o practicando como yo, no es necesariamente tienes que usar un maquillaje de marca o muy caro. Puedes comprarlo en la farmacia, en la Walgreens, como tú quieras. Y aquí voy a hacer mi corte. Y pongo lo que siendo un poco de corrector. Acá en esta parte de acá, del párpado, cierro mi ojo y aquí puedo ver dónde termina acá. Es donde voy a hacer mi corte. Les confieso que al principio este corte yo no me lo podía hacer porque se me hacía bastante, bastante difícil. Pero la práctica ayuda muchísimo. Ahí ya quedó. De igual forma voy a hacer el corte de mi otro ojo. De igual manera.
Y aquí en el corte uno decide qué tan todo lo quiere cortar, la mitad, o simplemente lo haces completamente toda la cuenca. Yo nada más estoy haciendo aquí lo que es la mitad. Hola, Andy. Y como pueden ver, ahí ya va quedando. Cuando uno hace el corte así, a mí me encanta muchísimo porque tu ojo se mira mucho más grande y puedes trabajar tú mucho más fácil. Bueno, ahí está. Con otra brochita yo voy a secarlo un poco. Y voy a poner lo que va a venir siendo polvo blanco para sellarlo. De igual manera, del otro secamos un poco lo que es en el corrector. Y voy a aplicar una sombrita blanca. Ahí está. Y ahorita con otra brocha voy a tomar lo que viene siendo el polvo blanco. Y lo sellamos. Y esto ayuda mucho para que a la hora de aplicar la otra sombra no se te acuartee lo que viene siendo el maquillaje, la sombra, mejor dicho, en el ojo. Bueno, ahí ya quedó. Ahorita voy a aplicar lo que viene siendo el brillo. Yo siempre lo hago con una brocha planita, la más planita que ustedes puedan tener a la mano. Yo los brillos que voy a estar utilizando ya tienen pegamento, no ocupo ponerle más, pero en un dado caso si tú ocupes ponerle más pegamento y no tienes pegamento a la mano en este momento, muchos no lo saben, pero puedes utilizar el gel con el que pones en tu cabello, lo humedeces un poquito y ya te lo aplicas antes de poner tu brillo y ya luego agarras el brillo y te lo pones y queda igual. Muchos no lo saben y tampoco muchos no lo dicen, pero sí, es lo que acostumbran a hacer muchos cuando la sombra no está no trae pegamento. Y aquí voy a ir aplicando los que son los brillitos ya. Yo esto siempre cuando me lo pongo a toquecito porque si lo pongo así muy brusco, se va quedando todo en un solo lugar y no queremos eso.
De igual forma voy para el otro. Para colocar los brillos si quiere un poquito más de paciencia porque tiene que quedar bien puesto todo. Para mientras se secan, lo que voy a ir haciendo es que voy a aplicar un poco más de color rojo para irlo uniendo todo acá. A muchos les gusta utilizar los brillitos más grandes, pero no, a mí no me gustan lo personal porque se siente muy pesado el ojo. Y esto que estoy yo utilizando están bien livianitos y no se siente nada de pesado el ojo. Cada quien trabaja con lo que le funcione, ¿verdad? A mí no me funciona, siento el ojo muy pesado cuando uso los brillitos más grandes, o por eso utilizo lo que viene siendo los pequeños. Pues ahí ya quedó. Ahorita voy a limpiar un poco todo lo que traigo tirado en mi cara. Voy a retirar todos los brillitos que se me cayeron cuando los estaba poniendo.
Y ahí ya quedó. Lo que estoy aplicando aquí ahorita es un poquito más de rojo para que quede un poquito más de oscuro. Y vea la diferencia de que estoy utilizando lo que viene siendo un color naranja bajito, un rojo y pues por supuesto los brillitos. Ahí está. Ahorita voy a delinear mi ojo. Que esto es color negro. No me gusta cómo se ve este. Voy a usar el delineador también de Bella Forever. Ahí quedó ya. Ahorita voy a acolchar un poco mis pestañas. Ahí
Ahorita voy a colocar un poco de rímel. Ahí está. Hola Bonnie, ¿cómo estás? Ahorita voy a colocar mis pestañas. Llama a la niña, ¿sí? Que no vaya a estar llorando. Todos los productos que yo estoy usando son de Beauty Creation. Y ahorita lo que estoy poniendo el pegamento para las pestañas es el que se llama Duo. Duo. Acá está. Voy a colocar mi pestaña. Ahí ya quedó. Y ahorita voy a colocar de manera la otra. Y así es como queda. Ahorita nuevamente voy a poner un poco de rímel para que se pegue la pestaña mía con la postiza. Ahorita voy a poner un poco de primer. Antes de aplicar la base.
brocha no me gusta, voy a agarrar la otra. Ahorita voy a iluminar un poco lo que viene siendo la parte de mis ojos. Y de igual manera lo difuminamos. Ya quedó, ahorita lo voy a sellar con un poco de polvo. Para que no se vea el rostro brilloso. Estoy utilizando este de acá. Ya trae su esponjita y de igual manera vamos sellando a toquecitos para quitar lo brilloso del maquillaje de lo de la base. Ahora con una brocha voy a retirar lo exceso del polvo. Okay. Ahora en la parte de mi ojo voy a delinearlo con un lápiz negro. Pero también voy a estar utilizando sombra más oscura, color rojo, pero oscuro.
Ahí está. Ahora agarro una brocha planita y voy a poner un color rojo también en la parte de abajo, pero tiene que ser un poco más oscuro. El que estoy usando en la parte de abajo de mi ojo es el Burgundy. Es un rojo, pero es un color más oscuro. Yo de una vez lo voy difuminando para que ya vaya agarrando otro contraste. Y vean la diferencia entre este y este, ya se nota ahí diferente. De igual manera voy a hacer lo mismo en el otro. Y no tengan miedo a andar aplicándose los colores que piensan que no se me va a ver bien. No, no piensen así. Úsenlos y verán que sí les va a quedar muy bien. No tengan miedo a aplicarlo o jugar con los colores, más bien dicho. Porque a mí me encantan los colores que yo... Antes no los usaba por miedo, pero... Últimamente, pues, lo estoy usando mucho. Ahí está. Ahorita voy a poder aplicar un poquito más de lápiz negro. El lápiz que yo estoy usando no es de marca. Este lo compré en la farmacia. No tiene que ser un lápiz de marca para que quede muy bien. Ahorita lo voy a difuminar un poquito con otra brocha. Con esta de acá. Ahorita voy a utilizar otra vez el rímel, pero lo voy a utilizar en mis pestañas de abajo. Me estoy quitando el exceso porque trae mucha la brocha y no quiero que se me vaya a regar todo. Voy a hacer un tiradero después, pues como que no, ¿verdad? Cuando pones un poco de rímel en la parte de abajo de tus pestañas de abajo, lo que hace es que tu ojo lo abre más y se ve mucho más grande tu ojo. Ahí está. Ahorita voy a aplicar lo que viene siendo un poco de blush. Estoy usando esta siempre de Beauty Creation. Voy a usar este y este un poquito de los dos.
Cuando apliques tu blush, nada más haz un poquito como así y podrás ver que es aquí, es donde te lo tienes que aplicar. Sonríes un poquito ahí. Aquí se nota donde lo vas a aplicar. Ahí está. Ahorita voy a poner un poco de iluminador. Y ahora estaba utilizando lo que es esto. Voy a utilizar este. Es una gran diferencia. Ahí pueden ver el brillo, se nota. Y eso es, lo aplicamos en la parte más alta de tu cheekbones. No sé cómo se dice en español, pero esta parte de acá. No lo vas a aplicar en la parte más alta. También lo pongo un poco de mi nariz. Acá al costado de mis cejas, un poco acá. Ahorita voy a aplicar lo que es el lápiz labial. Viendo cuál me voy a poner. Voy a utilizar este. Es un color mate. Queda muy bonito, color café, pero no es un café. Muy natural. Color nude. Cuando utilices rojo, tienes que usar un lápiz labial que más o menos se vea natural, pero tampoco muy rojo. Con un poco de brillo quedaría muy bien, porque las personas que te miran te van a estar enfocados en lo que es en tu rostro, lo que viene siendo tus ojos, no van a estar enfocados en tus labios. Entonces la atención está en tus ojos, no en los labios. Ahí como pueden ver, así es como está quedando. Ahorita voy a poner un poco de fijador de maquillaje. Y esto es para que el maquillaje dure un poco más. Ahorita espero que se seque un poco.
Ya que se ha secado un poco, me gusta poner un poquito más de brillo, iluminador, perdón. Acá en esta parte de acá, más. Bueno, chicas, y así es como quedó mi maquillaje del día de hoy. Espero les haya gustado. Gracias a los que me han acompañado. Y así es como quedó. Y también les voy a estar dejando toda la información en mi página, porque en mi agradecimiento de todo el apoyo que estoy recibiendo, voy a regalar una palette, pero voy a dejar todos los detalles ahí en mi página, cómo participar para que se la puedan ganar. Va a ser un obsequio que voy a estar dando por todo su apoyo que me están brindando. Eso ha sido todo por hoy. Yo les voy a dejar toda la información en mi página. Si les gustó el maquillaje de hoy, por favor, les pido que me hagan compartir y que le den like a mi página. Gracias. Hasta la próxima.